casa, mi parque, tu casa, una mañana cargada de buena energía. Hoy es viernes, estamos súper contentos de acompañarlos a ustedes. Esta muñecota hoy está más hermosa que nunca. Felices de poder estar acá conectados con la vida saludable. Manu, me encanta esa energía que nos acabas de transmitir, porque es que yo no sé, nosotras comenzamos la semana como, ay, nos faltó descanso. Sí. Pero hoy la tenemos toda puesta. Pues ¿qué será? Viernes, ¿qué será? El viernes el cuerpo también lo siente. Se siente. Así es, hoy tenemos definitivamente toda la energía con ganas de este fin de semana compartir con las personas que queremos, recordándoles nuevamente que seguimos en pandemia, que seguimos cuidándonos, pero qué bueno poder abrazar a esas personas con las que vivimos, compartir momentos agradables con ellos, y queremos obviamente compartir hoy con ustedes y que ustedes se comuniquen con nosotros, porque vamos a tener temas muy interesantes. Sí. Vamos, inclusive yo voy a aprender hoy también a cocinar algo nuevo, yo que no soy tan buena para la cocina. ¿Pero dónde nos pueden llamar? 268-6033, hace días no decía el número, 268-6033, para que se comuniquen con nosotros, con nuestros invitados. Hoy vamos a tener, empecemos por los temas, para que todas las personas se vayan antojando y se queden ahí conectaditos, y por qué no nos llamen y comenten a ver cómo les parece el programa, qué quieren ver, y compartan también con nuestros invitados, Manu. Claro que sí, hoy vamos a tener un invitado que nos va a hablar sobre el tema de cómo tener métodos prácticos para que se nos convierta en un hábito la lectura. Recuerdo que cuando éramos pequeños nos decía, es que hay que leer, este libro en el colegio. No, ¿cómo podemos detener esos métodos para cogerle ese amor, cogerle esa pasión? Si usted es papá, si usted es mamá, si usted es abuelo y quiere que su nieto, su hijo, le empiece a coger amor a la lectura, pues hoy va a conocer algunos métodos. Si quiere conocerlos, recuerde, 268-6033. Y tenemos también una invitada, una amante de la panadería, de la cocina saludable, que nos va a enseñar a hacer waffles y un sándwich vegano. Así es. ¿Qué tal salir como esos sándwiches tradicionales y empezar a degustar un sándwich no solamente con ingredientes diferentes, sino además saludable? Porque normalmente decimos siempre como, ay, la parva, como ese tema que muchas personas también les cae como pesado. Exacto, una opción diferente. Y para todas las mujeres y todos los hombres, presten atención, esto no necesita cirugía, simplemente aprender qué es la yoga facial, cómo se puede practicar, cómo le puede ayudar a usted a que no lleguen esas arruguitas antes de tiempo, porque también hay que ejercitar los músculos de la cara. Todo esto lo vamos a tener en unos minutos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Por eso queremos iniciar desde ya, pero antes vamos con la frase del día. Tus acciones positivas combinadas con pensamientos positivos resultan en el éxito. Así como lo dice la frase, no es solamente pensar en positivo y quedarnos ahí como, sí, lo puedo hacer, me voy a levantar con el pie derecho. No, hay que actuar, mano. Acciones. Hay que actuar. Exacto, y esas acciones, jovencitas, si usted quiere conocer y quiere aprender de la cocina saludable, ojo pues que hay que ponerlo en práctica. Hay que practicar. Hay que hacerlo práctica. Así que esa receta que vamos a hacer el día de hoy, les propongo para que la hagamos este fin de semana. Entonces, bienvenida Cristina Ángel, como lo decíamos, una mujer amante de la panadería y una mujer que le apostó a la cocina saludable. Bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo estás? Ay, muy bien, muy feliz de estar aquí. Mil gracias. Bueno, vamos a cocinar. Vamos a cocinar. En redes sociales lo que hicimos fue preguntarle a las personas a través de @telemedellin es, ¿usted qué quiere conocer de la vida saludable? Y muchas de las opiniones que tuvimos por parte de ustedes, los televidentes, también era, quiero cocinar, pero que sea rápido, saludable, y que sea ágil y que yo no tenga que estar preparando mucho y que me tome mucho tiempo. Sí. Y hoy esa mujer nos trae dos recetas. Vamos con la número uno. Bueno, vamos a hacer hoy un pan. Un sándwich con un pan baguette vegano, y vamos a hacer todo un sándwich vegano con chitaques, brotes, queso vegano, tomates secos, pepinillos y pava ganoush. Para las que no sabemos mucho de cocina, ¿nos puedes explicar un poquito de esos ingredientes, Cristina? Bueno, entonces aquí nuestro principal ingrediente, los chitaques, que es un hongo, además un hongo muy bonito porque es muy rico en proteína, es como el reemplazo de lo que le hacemos pues como a las personas que consumen carne, entonces es para los veganos nuestra proteína. Tenemos brotes de rábano, que los brotes son muy ricos en hierro,
Entonces estos brotes nos van a ayudar a consolidar muy bien como la nutrición del sánduche. Tenemos tomates secos, tenemos pepinillos, queso vegano, queso de almendras, que es una delicia, se mueren ustedes porque... ¿Lo podemos mostrar ahí? Pues realmente el que lo vea va a decir, eso no es queso vegano, es queso vegano, es queso vegano de almendras, es una delicia. Y digamos que aquí vamos a complementar con una salsa espectacular que es el baba ganoush, que es una salsa hecha de berenjenas con ajos y aceite de oliva. Eso suena muy rico, pues normalmente pensamos que si es vegano no sabe tan delicioso. Sí, como que puede ser un poco insípido, sí. Pero hoy nos está demostrando ella que con todos estos ingredientes se puede lograr una muy buena combinación y sobre todo que sea nutritiva. Así es. Entonces, también tenemos que hablar del pan, del que vamos a preparar el sándwich. Este es un baguette vegano, libre de gluten y lácteos. Obviamente libre de huevo también, que no lleva ni harina de trigo, no lleva centeno, no lleva cebada, que son como las harinas en las que está involucrado el gluten. Que ese es el que yo mencionaba ahora, que tal vez a unas personas les cae como pesado. Sí, exacto. Entonces esta es una muy buena opción. Entonces tenemos el pan baguette y sí. Ya tenemos los ingredientes. Sí, entonces vamos a hacer como la preparación, lo vamos aquí a partir. ¿Lo partimos por el centro? Por el centro. Okay. Aquí lo dejamos muy bien partidito. Vamos a... Lo primero que hacemos es coger la salsa, que es el baba ganoush. Sí. Esto hacerlo en casa realmente es muy fácil. Es coger una berenjena en una parrilla y ponerla a rostizar. Rostizar es ponerla a asar en la parrilla, puede ser una parrilla arepa directamente en el mismo fogón. Y apenas esté listo y rostizado por todos los lados, se le quita la piel rostizada y en la licuadora se mezcla con aceite de oliva, ajo y sal. Y queda una salsa espectacular. ¡Qué delicia! Bueno. Entonces aquí tenemos ya la salsa, vamos a ponerle nuestro shiitake, que va a ser nuestro ingrediente principal. ¿Qué cantidad, Cristina? Porque a mí me ha pasado cuando preparo sándwiches que me quedan muy llenos, y es muy difícil de comerlos. Sí, la verdad es que aquí, por ejemplo, tenemos bastantes ingredientes y la idea es poner como de todo un poquito para que el sándwich realmente quede balanceado. Yo les confieso algo, que claro, como tienen las dos tapas del pan, entonces yo me preparo, es como tapas. Sí. Entonces cojo las dos porciones de pan y sencillo, ahí lo estamos viendo, eso se ve tan lindo, me encanta cómo se ve. Entonces ahí ya tenemos la lechuga. Aquí los brotes, muy importante, o sea, la cocina vegana tiene una cosa muy bonita y es que el color aporta mucho. Sí. Cuando tú haces muchos colores y mezclas de muchos colores es muy importante porque además estás haciendo mezclas de nutrientes, que eso es lo bonito en la cocina vegana, que te da esa oportunidad de mezclar mucho color y mucho nutriente y mucho ingrediente. Vamos a ponerle ya los tomates. Y como que entra por los ojos, como decimos. Sí, tal cual, los tomates secos. Le ponemos 4 tomaticos secos, saltones, para darle ese rojito que queda muy bien. ¿Y qué nos hace falta aquí? Y los pepinillos y nuestro queso vegano de almendras. Ese es tipo mozzarella. Realmente hay tipo provolone, tipo gouda, tipo emmental. Este lo hicimos. Qué delicia, me encanta. Y aquí ya tenemos nuestro sándwich. Vean. Vegano. En 3 minutos, y eso que yo estoy contando mal el tiempo, esta mujer armó ese sándwich vegano donde estamos hablando de un pan baguette que es libre de gluten, libre de huevo, que también es esponjoso porque entonces uno asume que como no tiene esos ingredientes, entonces no tiene esa textura suavecita. Estamos teniendo los chitaques, la lechuga, los brotes, tenemos también los tomates secos y el queso de almendras y ahí, voilà, lo tenemos. Tenemos el sándwich. Muy importante en el sándwich es que le hicimos un enriquecimiento, además de la masa que está enriquecida con semillas y con proteínas vegetales, tiene también la semilla de amaranto por encima, que es un súper antioxidante y muy bueno para este tema de inmunización. Podríamos decir que eso es un almuerzo, una cena súper deliciosa, pero si quiero desayunar, ¿qué puedo hacer?
Sí, que desayuna. También lo puedes desayunar. Este es mi desayuno. No, yo puedo desayunar hoy perfectamente con esto. Para cualquier momento del día se lo pueden comer. O también la segunda opción que tenemos también nos sirve de desayuno o de alguito, o sea, de refrigerio, de todo. Además, porque esta barra está pues muy grande, uno le saca estos tres pedacitos y se los va comiendo como entre comidas y también funciona perfecto. Y para las amantes del huevo, como yo, pues ese sándwich con un huevito revuelto para el desayuno. también se va. Muy bien, vamos con la otra preparación. Bueno, aquí tenemos unos waffles también libres de gluten y lácteos, unos waffles que tienen unas mezclas de almidones y semillas también en su masa. Yo traje una mermelada que hice de frutos rojos. Ay, me encanta. Tiene arándanos, tiene moras, tiene fresas, ¿sí? Entonces, lo que hacemos, una mermelada, yo recomiendo mucho las mermeladas caseras porque de verdad es muy fácil hacerlas, es calentar con un poquito de miel o con un poco de miel y dejar la fruta que en su mismo almíbar se vaya cocinando y vaya soltando su dulce. Cristina, ¿cómo preparaste estos waffles? Estos waffles son hechos con una mezcla de harina libre de gluten. Este lleva huevo. Este lleva leche de almendras y listo. Y lo revuelve el mix de harinas y huevo y leche de almendras. ¿Y la salsita? La mermelada lleva arándanos, fresas y moras. ¿Cómo la preparas rápidamente para yo aprender y ponerla en práctica este fin de semana? Cocina todas las frutas en agua. Lo endulzas, yo lo prefiero la miel de agave, entonces endulzo con miel de agave y lo dejo, eso sí hay que tenerle paciencia porque ellos son por ahí 45 minutos, que las mismas frutas vayan soltando su azúcar y vayan generando el espesor, ¿sí? Perfecto. Apenas esté espesa, apenas hayan botado toda su fructosa, a la licuadora revuelves y te sale. Qué rico, me encanta. Listo, entonces aquí ya la tenemos, los waffles, y le vamos a poner una decoración bonita, que yo traje unos arándanos para que nos queden bien bonitos. Los favoritos de Manuela. Me gusta muchísimo. Y tenemos unos waffles deliciosos. Me gusta mucho. 268-6033, la línea telefónica. Hoy nuestra invitada nos trajo un regalo. Unos panes para que ustedes puedan probar, porque ustedes estarán diciendo, bueno, ok, entonces, ¿cómo hago entonces para saber si a mí me gusta o no me gusta el pan que no tiene la harina de trigo y no tiene huevo? Eso suena como muy raro, eso realmente sí es esponjoso. Pues bien, los invitamos a que nos llamen. La primera llamada que hoy recibamos y nos digan cuál fue el tema o qué fue lo que preparó hoy ella, se lleva este delicioso pan para que ustedes se lo puedan llevar y disfrutar en casa y saber más de eso. También gracias por el regalo, que durante el programa lo podemos ir también entregando. Pero entonces ahí estamos viendo finalmente cómo también puede ser un desayuno, puede ser una opción también para almorzar y también para tener en casa, porque los waffles también los puedes tener ahí congeladitos, los descongelas y funciona. Y funciona a porque ellos ya están prehechos y es solamente calentar en hornito, sartencito o en un tostador. Cristina, a mí me funciona perfecto con mi bebé. Les encanta. A cualquier hora del día que no me quiso comer de pronto la frutica, esa es una excelente opción. Total, total. Me gusta mucho. 268-6033, aquí ya les tengo el obsequio. Acá lo tenemos por acá, tenemos el obsequio. ¿Esto qué es? Ese es un pan mix semillas, es un pan hermoso porque es muy enriquecido, tiene semilla de ajonjolí, chía, girasol y lleva cocoa y canela, así que es un pan, además de rico, muy funcional. Bueno, Cristina, ya tenemos la primera llamada y nos llama Samuel Giraldo de Guayabal. Samuel, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Su cliente. ¡Ay! Don Samuel, ¿cómo me le ha ido? Tan bonito, qué rico que te pudiste comunicar con nosotros. Oiga, y ya sabes que tenemos regalito. Programa. Adelante. ¿A dónde se pueden conseguir los panes que ya tiene así sin harinas? Don Samuel, vea, las redes sociales nos la va a entregar en este momento Cristina y también la puede ver en pantalla. Don Samuel, ¿qué fue lo que preparamos el día de hoy? Lo que prepararon el día de hoy, lo segundo fueron los waffles. Sí. Y el primero como un tipo sándwich que hicieron allí, lo más rico. Don Samuel, mande pues al nieto o al hijo, cualquier sea, para que se lleve ese pancito para que disfrute de eso. Listo. Vea, harina de arroz, almidones de papa y maíz, también tiene levadura y panela orgánica, una cosa deliciosa. Yo lo reclamo. Listo pues, don Samuel, déjenle pues los datos ahí a Juliana, nuestra productora, para que pueda reclamarlo. Ahí
ya nos van a dar las redes sociales para que usted también pueda conocer más de este emprendimiento que tiene Cristina. Cristina, ¿dónde te podemos encontrar? Nos encuentran en Instagram en @libertinapanaderia.com. Tú tranqui, ahí estamos viéndolo en pantalla. Mejor dicho. Y tienes una invitación también para nuestros televidentes. Sí, todos los que nos empiecen a seguir en nuestro Instagram van a encontrar grandes sorpresas, unos súper regalos, así que los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales y además puedan tener todos nuestros contactos y puedan ver cómo pueden disfrutar de Libertina Panadería. Ay, Cristina, gracias. Mejor dicho, me dejas muy antojada, lo voy a poner en práctica. Voy a ver si les subo historia en mis redes sociales, mano, a ver cómo me va. No, eso en la cocina es con amor, con paciencia, encontrar que hay unas mezclas de alimentos muy, muy, muy chéveres. Entonces ahí en mi parque de tu casa teníamos estas dos opciones que hoy Cristina nos trajo para que fuera una cocina rápida y saludable y que fuera también diferente también para los veganos. Cristina, muchas gracias por estar aquí en mi parque de tu casa. A ustedes, feliz de haberlas acompañado, gracias. Un abrazo gigante. Nosotros seguimos con la energía disparada, Manu. Pero full. Pero tenemos que hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más de mi parque de tu casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y avanzamos en Mi Parque, Tu Casa y seguimos con muy buenas recomendaciones. Pati, bienvenida, ¿cómo estás? Manu, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Bueno, nos fue muy bien ayer y por eso volviste y yo quiero saber entonces, nuevamente vamos a conocer los beneficios de esta crema porque algunas mujeres y hombres entonces están con el tema de que tengo la piel muy manchadita, que en las axilas, que en el codo, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es la solución? Y hoy Pati nos la trae. Claro que sí, Manu, muchísimas gracias y bueno, tenemos la crema desblanqueadora, desmanchadora sí. O pigmentadora. Sí. Manu, ¿has visto que cuando vas a la playa, vas a piscina, esa zona del bikini de pronto se va deteriorando, obviamente por externos, por el sol, por la humedad, o sea, son muchos factores. Pero en estos momentos, si todos los televidentes se sienten identificados, ya puede ser por una mala alimentación, son muchos malos hábitos de consumos en cuanto al abuso de fármacos, problemas de obesidad y de tiroides, por herencia, por las prendas muy ajustadas, por esas licras que nos van quemando. O sea, son diversas formas. Pero entonces, lo que tú acabas de decir, Manu, es muy importante que todas esas zonas a tratar, lo que son más visibles, sí. Que por ejemplo, una de ellas puede ser el cuello o las pequeñas arruguitas que se van formando en el cuello. Recuerda que una arruga es por falta de la misma hidratación. Ok. Las zonas más comunes, axilas, que también es muy incómodo, los codos, las rodillas, toda la parte de las articulaciones. Pero te cuento, Manu y televidentes, que Domino Natura trae esta maravillosa, excelentísima crema desmanchadora y más aún para aprovechar este fin de semana a hacernos este tratamiento. ¿Qué te parece, Manu? Me encanta, pero entonces me estás diciendo que yo esta crema me la puedo aplicar en la zona del bikini. ¿Del bikini? De la parte externa. Puedo aplicarla también en las axilas, en el codo, en el cuello y no tengo problema de ninguna clase. Y no tienes problema. Es muy fácil. Como la crema contiene colágeno, sí. Que recordemos a todos los televidentes que el colágeno es el que nos nutre la piel y contiene extracto de leche que nos da suavidad. Otra cosa súper importante, que contiene controles para los filtros solares y evita arruguitas a futuro. Mira qué maravilla, porque esa base de frutas de extractos naturales que nos permite dar un mejor aspecto a nuestra piel. ¿Cómo te parece, Manu? Me gusta mucho. ¿Eso solamente lo pueden utilizar las mujeres o los hombres también? Hombres y mujeres, y sobre todo que sirve para cualquier tipo de piel. Es muy fácil, Manu. Solamente aplicamos en las zonas como estabas comentando y solamente dejamos actuar por unos minuticos con las yemas de los dedos antes de vestirnos, durante el día y la noche. Mira, es súper fácil. O sea, lo tengo que aplicar en la mañana y también en la noche. Exactamente, okay. Para que la piel hidrate y todos esos nutrientes vayan a blanquear la zona que está oscurita y maluca. ¿Sabes de pronto cuánto tiempo uno empieza a ver como los cambios o que la mancha empieza a disminuir con su pigmentación? Sí, mira, claro. Los tratamientos por lo general es para que puedan actuar pues, de una misma forma.
más o menos entre unos 20 días al mes. Por eso tenemos que seguir utilizando la crema para que el tratamiento sea convencional y sea efectivo. Y sean constantes y disciplinados para que funcione. Pero entonces, ¿cuánto me va a costar esta maravilla? Es una sorpresa, mano y televidentes. Una sola caja de esta crema despigmentadora en el mercado cuesta alrededor de los 80,000 pesos. Uh-huh. Una sola. Dominos Natura, y para los televidentes de Mi Parque Tu Casa, no solamente le va a regalar una por el precio de una, sino dos por 79,900 pesos. Es una maravilla. ¿Ah, cómo así? ¿Una sola caja me vale cuánto? Una sola caja, 80,000 pesos. ¿Y hoy las primeras cuántas llamadas? Marcando ya mismo las 30 primeras llamadas al 322-7172 o al WhatsApp 300-448-8689. Y esto no es todo, aquí no para. Un regalito súper especial. Tenemos este bafle que es de radio, sirve para radio FM, micro CD USB y sirve para reproducir el sonido de las películas y de las canciones. Es una maravilla. Retomemos. ¿Cuánto me cuesta? 79,900. ¿Y me llevo? La crema despigmentadora, sí. La segunda. Y el bafle, radio FM. Perfecto. ¿Dónde debo llamar? A las líneas 322-7172, al WhatsApp 300-448-8689. Domicilio totalmente gratuito, hasta la puerta de su casa, con todas las normas de bioseguridad. ¿Redes sociales? @dominoscolombia, @dominos.colombia. Muy bien. Nuevamente, ¿la línea telefónica? 322-7172, al WhatsApp 300-448-8689. 30 primeras llamadas, marcando ya mismo. Pati, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque Tu Casa. A ti, Manu. Un abrazo gigante. Continuamos y avanzamos con más. Esas imágenes tan lindas que contamos aquí en el canal Parque Telemedellín. Nosotras continuamos en este espacio que nos llena de bonita energía y ya tenemos a nuestro segundo invitado para desarrollar un tema que a mí como comunicadora me encanta porque, Manu, tengo recuerdos de la universidad de esos temas chéveres de lectura, pero otros que uno decía, es impuesto literal, lo tengo que hacer, lo tengo que cumplir, pero no lo disfruto. Sí, yo no sé si a ustedes, televidentes, también les ha pasado que empiezan a leer un libro porque se lo recomiendan, pero no se conectan. Entonces, claro, son hojas, son letras, son palabras, son frases, pero como que no se está llevando uno realmente esa información y ese mensaje que nos está dando los libros. Entonces, saludamos a Juan Diego Giraldo. Él es escritor, él es conferencista y docente de lectoescritura. Juan Diego, bienvenido a Mi Parque, a Tu Casa. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Es un placer verdaderamente estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. Juan Diego de Girardota, ¿de dónde soy yo? Y me encanta tenerlo acá invitado. Juan Diego, comencemos entonces para que nos cuentes cómo hiciste tú para empezar con esa lectura, con esos hábitos, pero que tú dijeras es que me apasiona, esto me gusta. Bueno, claro, lo más importante es uno reconocer cuáles son sus gustos, ¿cierto? Porque por ahí empieza el reconocimiento de los gustos. Tenemos muy claro que cuando alguien verdaderamente quiere leer o pretende leer, debe primero enfocarse en esos elementos o temáticas específicas que desea seleccionar. Entonces, pues simplemente tú tomas un texto y te sientes identificado con él, porque a partir de allí tomas esa conexión tan especial con el autor, con esas almas que se vieron ahí plasmadas y que verdaderamente nos expresan su forma de ser y sus distintas perspectivas de la vida. Muy bien. Juan Diego, si empezamos a hablar de esos métodos prácticos, ¿qué tengo que empezar yo a formar y a tener, alguna práctica que me permita entrar en ese momento de esa conexión con el libro? Claro que sí. Lo primero es crear una adecuación, un espacio adecuado. Cuando yo me refiero a la adecuación de un espacio, es dentro de otros términos, hablar de un espacio que esté bien iluminado, en el que yo me sienta cómodo, un espacio cálido, de pronto pues con el mayor silencio posible para poder pues tener ese contacto y la concentración que se requiere para con el libro.
Maravilloso que toques ese punto, porque yo también soy tiempo, silencio y ese espacio como perfecto para empezar esa lectura. Así es. Pero entonces, ¿cómo nos empezamos a conectar como con las diferentes historias, a narrarlas? Hablemos un poquito de eso. Bueno, hay algo muy bonito acá y es que, por ejemplo, en la labor como tutores, como padres, como docentes, etcétera, hay algo trascendental y es que uno debe sembrar esa intriga en los chicos. Entonces, por ejemplo, se deben narrar las historias a medias. Entonces iniciamos contando un cuento, supongamos Peter Pan. Sí. Vamos a iniciar contándole al chico la mitad de un relato, ¿cierto? Pero no se lo terminamos de contar. Le decimos, vaya e investigue el final si lo quiere conocer. Ay. Cuando él va e investiga el final de ese cuento, de esa historia, ya tiene o siente una conexión o una intriga por querer seguir leyendo. Y al momento de continuar con esa lectura, lo que él va a hacer es que se va a topar con textos diferentes dentro de las sugerencias que te permiten a vos, por ejemplo, los distintos canales o medios mediante los cuales puede acceder a la lectura. Pero también, entonces hay personas que dicen, pero ¿yo cómo hago para acceder a estos libros o para conocer cuál es el tipo de lectura a la que yo me puedo como ir en este camino para poder empezar a tener estas prácticas y estos métodos que hoy nos estás enseñando? Claro que sí, mira, yo lo cuento de manera personal. Cuando, por ejemplo, asisto a una biblioteca y cuando asistía también estando más pequeño, pues yo me sentía en ese contacto con un espacio como un niño en una dulcería, algo así, porque no vas a estar únicamente cerrado a una sola temática o centrado en un mismo tipo de información, sino que vas a encontrar diversidad de textos en librerías, bibliotecas, espacios o tendidos donde veas libros, ¿cierto? Con una gran calidad. Por ejemplo, hay algo muy importante que destacar acá: no todo el mundo se puede medir de la misma manera, porque por ejemplo, a algunos les interesa el misterio, a otros les interesa, por ejemplo, el romance, pero hay chicos a los que, por ejemplo, les vas a entregar un texto de cultura general, no les va a importar, pero cuando se conectan lo suficiente con un tipo de historia, supongamos de terror, ¿sí? Ellos van a sentirse impactados y quieren continuar. He tenido casos muy especiales, por ejemplo, en ese tipo de temáticas, porque el misterio es uno de los elementos que más le atrae, por ejemplo, a los jóvenes, donde ellos sienten ese impacto de manera positiva y pues logran vivirlo inclusive de una manera más concreta que cuando están, por ejemplo, visualizando una serie. ¿Por qué? Porque la lectura vos te obliga a imaginar. En cambio, cuando estás viendo una serie o determinado tipo de programa, por así decirlo, a vos te entregan ya las imágenes decodificadas, mientras que cuando uno es el que lee, está obligado a buscar dentro de su mente las ideas claras para poder que se forme algo concreto. Me encanta. Juan Diego, tú como docente, digamos que la persona está completamente perdida y dices que no tengo ni idea por dónde comenzar. Y tú mencionabas algo que es relacionar con todo lo cotidiano, empezar a buscar los textos por ese lado. Así es. Mira, hay algo muy importante que uno suele hacer como docente y es crear esa citación, ¿cierto? Citación de autores en determinado tipo de escenarios o de situaciones, ¿sí? Mediante estos escenarios que se crean, lo que tú haces es relacionar siempre los textos con las situaciones cotidianas. Entonces, por ejemplo, estamos en un lugar sereno, en un lugar cálido, en un lugar tranquilo y no estamos expuestos, digámoslo así, a la vida mundana, en una fiesta. ¿Qué citaría yo de inmediato? Lo esencial es invisible a los ojos. Sí. Cuando, por ejemplo, Antoine de Saint-Exupéry, autor del Principito, nos llevaba a valorar todos esos aspectos que las demás personas veían como algo simple, como algo, digámoslo así, pasado de moda. No, entonces ya comenzamos a visualizar la vida de otra manera, relacionándola con estos distintos elementos, haciendo la situación precisa. Profesor, finalmente, ¿por qué podríamos decir que el leer, la lectura, el conectarse con esto es salud? Claro, lo más importante, lo acabas de mencionar acá, la lectura te permite a vos tener
un contacto externo e interno con el conocimiento de una manera concreta, eficaz, eficiente y efectiva. Cuando aprendemos y lo hacemos de una manera tan práctica, de un modo tan práctico, sentimos que verdaderamente estamos siendo útiles para una sociedad. Y créanme que la lectura es el método más importante para obtener un conocimiento en materia general de una manera o de una forma oportuna. Porque realmente quienes leen o quienes leemos sentimos ese contacto con las almas externas que se plasmaron ahí para contarnos sus propias historias. Manu, ahí le ves la pasión con la que habla de este tema. Juan Diego es un ejemplo de superación, de compromiso, de disciplina, mejor dicho. Y quiero que todas las personas también se puedan conectar contigo a través de las redes sociales. Así es, claro que sí. Me pueden contactar a través del correo electrónico juandiegogiraldorestrepo@gmail.com o a través del Facebook como juandiego.giraldo.94. Pero además de ello también pues, pueden contactarme o contactarse con mi proyecto educativo y cultural, que es la Academia Educativa JDGR, un escenario creado para la inclusión social educativa, donde brindamos múltiples asesorías académicas, clases personalizadas, cursos, talleres, entre otros servicios, a través de el Facebook o el Instagram como @JDGRacademia. Allí encuentran toda la información que requieran y pues se podrán poner en contacto con nosotros. Juan Diego, voy a poner en práctica todos estos métodos que nos pusiste el día de hoy, que nos expusiste. Realmente a mí me gusta leer mucho, pero a veces decimos es que no tengo tiempo. Hay que sacar el tiempo y hacerlo. Muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Claro que sí, muchísimas gracias. Y recuerden, como lo decía el Quijote, quien lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Muchas gracias a ustedes. Ay, Manu, así me como hay encanta. Que ejercitar el cerebro, también hay que ejercitar otros músculos diferentes al cuerpo, por ejemplo, el de la cara. Así es, por eso ya regresamos con más, porque vamos a hacer yoga facial después de este pequeño corte. Muchas gracias. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y nosotras continuamos en Mi Parque, Tu Casa, disfrutando y hablando de qué rico hacer como unos ejercicios que nos mantengan un poquito así de bellas todavía, nuestros 30 y pico de años. ¿Cómo hacer para que lleguemos de pronto a los 40 y parezcamos todavía de 32, 33? De 30, que parezcamos de 15, pues así. No, hoy precisamente pues estamos con Claudia García, pues ella es doctora de cirujana plástica, pero ha sido una mujer que fue pionera en el tema de yoga facial aquí en Colombia y aquí en Medellín tenemos la oportunidad de tenerla a ella. Lleva muchísimos años hablando de yoga facial y ha sido una persona que ha estudiado tanto el tema que ella cada día nos sorprende más con más ejercicios, más prácticas que podemos hacerlo sin materiales muy extraños, con cosas tan sencillas que hoy usted nos va a mostrar y que precisamente podrán aprender y ponerlo en práctica para que empecemos a fortalecer nuestros músculos de la cara y que eso se vea representado en la luminosidad que vamos a ver también en ella. Entonces, Claudia, bienvenida. Ay, bienvenidas, gracias por esta invitación de nuevo, me pone muy, muy feliz. No solamente a los 40, Luisa, a los 50, yo ya tengo 50. Y tenemos que vernos como lo que tenemos por dentro, ¿cierto? Ese es el mensaje. Hay una belleza exterior, pero hay una belleza interior que debemos florecer, resaltar, y es lo que yo he venido hablando hace 18 años, que es la concientización o la conciencia de los músculos de la cara, ¿cierto? Que tenemos 52 músculos en la cara y no los ejercitamos, y se deben ejercitar así como ejercitamos el cuerpo, ajá, sino que no, si no nos dicen, a veces nos podemos morir sin saber eso, ¿cierto? Que es una realidad y una verdad, que podemos ejercitar los músculos y ganar juventud, belleza, pero no solo eso, también ganamos emocionalmente,
o sea, bienestar, estabilidad emocional y tranquilidad. O sea, realmente la diferencia de mi técnica de yoga facial, que está registrada a muchas otras técnicas, que pues gracias a Dios hay ya mucho, mucho de esto que se habla, es esa parte desde la parte emocional y científica, ¿cierto? De cómo esto nos puede servir. Ajá. Doctora, además, para dolores, para muchas otras cosas. Me encanta esa introducción que le hace a todos los televidentes, porque así como le veníamos hablando, siempre estamos pensando en fortalecer esos músculos del cuerpo, en tener como cierta elasticidad en la piel en general, pero no se habla tanto del rostro, del cuello, de la importancia que esto da, no solamente como en la apariencia, sino también en lo emocional, en sentirnos bien. Sí, perfecto, porque miren, a través de los músculos faciales es que reflejamos nuestras expresiones, y si nosotros tenemos control de nuestras expresiones, nos da más seguridad, más confianza y más éxito a nivel personal y profesional. O sea, esto es algo que le sirve a los hombres. Ustedes, los hombres que de pronto se demoran un poquito más en estas cosas, pues realmente es una técnica muy adecuada que pueden hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, y que les ayuda también a esa como conciencia, a ese control de sus expresiones, de sus emociones, en pro de unas emociones positivas. O sea, es muy importante esa parte de la emoción. Doctora, me gustaría que empezáramos con el primer ejercicio, porque aquí nos gusta la práctica y nos gusta que las personas entiendan que es que no necesitan comprar nada caro para que podamos empezar a ejercitar esos músculos de la cara. Entonces, empecemos con el primero. Bueno, lo primero que tienen ustedes ahí son sus manos, su mente y su corazón. Esa es la mejor herramienta. O sea, lo más importante es tener esa convicción de que realmente con sus manos ustedes pueden lograr una belleza auténtica, ¿cierto? No es la belleza del estereotipo, ni de la que tiene el otro, ni de los cánones del momento. Es su propia belleza, sacarla afuera. Para mí eso es un mensaje de Jesús, o sea, que la belleza es un don y es al alcance de todos. Entonces ahí tienen sus manos, su mente y su corazón dispuesta. Ahora les voy a dar, saben de mi bolita de la felicidad, que esta es muy especial, pero si no la tienen a la mano, no podemos ser felices de otra manera. Les voy a enseñar algo rápido y ya luego les voy a enseñar un ejercicio que quiero que lo hagan ahí con un espejo. Pueden tener una bolita, una bombita para las piñatas, ¿cierto? Un globito, no una bomba, pues una bomba de piñata, y vamos a inflar. Eso, no se infla completamente. No se infla completa. Ajá. Muy bien, Luisa, ya la cogió. O sea, no es... Esto lo hacemos cuando estamos en la piñata, pues para ayudarle a la mamá a hacer la fiesta, pero es solamente soplar, pero sí inflando las mejillas. Este ejercicio lo llamo yo trompetista, inflando las mejillas, pero con el globo o con la bombita es especial porque tiene más resistencia. Entonces vamos a hacer... Eso, muy, muy, muy bien. Bueno, ahora como les dije, les quiero enseñar, ustedes ahí en el espejo van a hacer un ejercicio que llamo Ojito de Dios. Es una inspiración divina y es algo donde hemos oído mucho de agradecer, de aceptarnos, de conocernos, de mirar hacia el interior. Y les voy a enseñar una forma práctica de mirar a ese interior, a esa divinidad, a ese Dios, y es con este ejercicio. Van a llevar la mirada. También es una cosa muy importante, la sonrisa, la Mona Lisa. O sea, no vamos a estar así, sino elevando la comisura. Y van a hacer es llevando la mirada al rostro. Eso, es como tratando de llevar los dos ojos, trátalo, Manuel. De llevarla. O sea, ustedes se miran al espejo y se van acercando, 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 hasta que les quede solo un ojo. Y ese ojo les va a dar una luz, es una cosa hermosa. Yo quiero que lo vayan practicando y lo hagan y realmente entiendan esto. Doctora, ¿qué se logra con este ejercicio, por ejemplo? Miren, eso es algo maravilloso. O sea, es realmente... En la parte externa nos mejora este entrecejo, que es esa cosa que le da a uno preocupación, enojo, angustia. Pero en la parte interna, o sea, es un momento de agradecimiento. Pues si les tienen que pedir algo a Dios, pues yo creo que hay más que agradecer que pedir, ¿cierto? Sí. Entonces, para mí, pues es un momento de conexión, de inspiración. Pero se logra en la cara disminuir estas
estas, o sea, estas arrugas. Yo las tengo bien marcadas. De estas, o sea, arrugas, que eso sí, me va a ayudar. Yo estoy muy preocupadita. Bueno, entonces sí, este es un ejercicio que les recomiendo. Además, recuerden el ejercicio mujer pensante. Aquí estamos con las manos, ¿cierto? Que es llevar los dedos a la cabeza de las cejas. Respirar, muy importante la respiración. La sonrisa. Y luego una V de victoria. Esta V es una V de victoria. Y esto, miren muchachas, esto es como el botox natural. O sea, si ustedes hacen esto y ustedes ahí en la casa, ustedes van a tener efectos como si se hubieran aplicado botox. Yo no digo que el botox no se aplique, pero puede ser una herramienta, pero esto puede mejorar su durabilidad. Te estoy viendo ahí un borrador, ¿para qué sirve? Ah, bueno, listo. Bueno, el borrador, miren, hay una frase de un sabio que me gusta mucho, es que no envejecemos porque dejamos, no dejamos de jugar porque envejecemos porque dejamos de jugar, de Bernard Shaw. Entonces eso es lo que les quiero mostrar, que con la lúdica, con el juego, uno rejuvenece, el amor rejuvenece. Entonces juguemos a que esto es un borrador y que con el borrador, con la sonrisa de la Mona Lisa, con mucho poder mental, con la visualización, con la fe, nos vamos a borrar nuestras líneas de expresión, o sea, esas que no nos gustan, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer esto, es como control al delete y sí, con el borrador, ¿cierto? Como para volver a empezar. Muy bien, ahí también te veo una tapita. Ah, bueno, una tapita de una botella que ustedes tengan, sí, botellita de agua, de lo que tengan, y ponen esto en la boca. Yo la hago con esta. Bueno, la dejan ahí sostenido 8 o 10 segundos. Ustedes se van dando cuenta que cada vez se les sube más y más este labio. Entonces fortalecemos todos los músculos del tercio medio como para contornear más la cara, perfilarla, definirla, y también mejoramos los músculos de los labios. O sea, unos labios más. Ahora nos está hablando todo el mundo por acá con la tapita. Muy bien. Y nos ibas a contar un ejercicio final que sí podíamos hacer, ¿cuál es? Con las manos, bueno, okay. Entonces ya en muchas oportunidades les he enseñado muchos ejercicios en el libro, todo eso, pero hay uno muy lindo que me enseñó mi hija, Mía, que es alitas de ángel. Entonces vamos a llevarnos toda la cara como imaginándonos que nosotros somos plastilina y que nosotros mismos somos los cirujanos, ¿sí? Que nos vamos a rejuvenecer. Entonces vamos a hacer alitas de ángel. Entonces miren, yo me voy a... Doctora, ¿esto lo podemos hacer en la mañana, en la rutina de la mañana, o cuál es la recomendación? Sí, la recomendación es hacerlo dos veces al día, ojalá en la mañana o en la noche, donde les quede tiempo, pero en cualquier momento de la cotidianidad ustedes pueden hacer esto. Doctora, redes sociales, que se nos está acabando el tiempo, ¿dónde lo encontramos? @ Claudia García Cirujana, bueno, y si quieren más, www.ejerciciosdeyogafacial.com. Doctora, lo final, ¿por qué definitivamente debemos pensar en los músculos de la cara? Miren, debemos pensar en los músculos de la cara porque es a través de ellos que se refleja lo que está dentro, y una cara alegre refleja un corazón contento. Muy bien, y así finalizamos Mi Parque Tu Casa con esa frase tan bonita que nos da la doctora Claudia. Gracias por conectarse acá a las 9:35 de la mañana con Mi Parque Tu Casa. Recuerden, el lunes nos volvemos a ver, a conectarnos con la vida saludable. Recuerden que estamos de lunes a viernes y con todo el amor del mundo estamos para ustedes, los televidentes que se conectan con Telemedellín. Sigan con toda la programación de nuestro canal y ya, mañana nos vemos. Chao, chao. Chao. No, pues que mañana es sábado. ¡Ay, el lunes! Chao, el chao, lunes. El lunes nos vemos. Sí, la energía la tengo disparada. Quiero seguir amando. Estamos disparados. Sí, una solita.